Mis amigos, ¿qué pasó, mis cuates? Mis frencitos luchadictos, ¿cómo están ustedes? Pues aquí muy contento y muy feliz porque estamos en un programa más, en una entrevista más aquí en Luchadictos TV, como Luchadictos lo sabe hacer. Y como decía un gran refrán de un luchador, un amigo mío, un gran luchador que ya no está con nosotros, está en la arena celestial, que se llama Picudo, puro guachachá, guachachá, zun, 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 zun. Y pues hoy tenemos un invitadazo de lujo, un invitado que aquí atrás exactamente está una pelea de él, el cual es hijo de una gran, grandísima y grandísima leyenda, como lo es el señor y maestro Mocho Cota. Pues él es el heredero de una gran dinastía en el cual... Parece que el de la basura sabe cuándo grabo. Hijo de su Pink Floyd. Puro guachachá, guachachá, zum, 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 zum. Y él es ni más ni menos que el hijo de Mocho Cota. Así es, un gran compañero, un gran luchador que conozco desde hace muchos años. Y pues aproveché para entrevistarlo porque, bueno, maté dos pájaros de un tiro. Uno, saludarlo porque ya tenía mucho tiempo de no verlo. Y otro, recordar viejas cosas, viejos recuerdos, en el cual pues él y yo casi casi nos iniciamos juntos en la Arena México. Es un gran amigo, un hermano, que hoy tuve la fortuna de entrevistarlo, platicar muchas cosas, recordar muchas cosas. Y espero que esta entrevista que vamos a presentar con él la disfruten también ustedes. Y ya rato nos vemos. ¿Estás en Triple como el hijo de Mocho Cota o Mocho Cota Junior? Correcto. Como Mocho Cota Junior, Mocho tiene Cota y todo. Tiene Cota, ok. Ahí está. Ponte para acá. Llega a la cama. Eso. Estocho. Pues mis amigos de Luchadictos, ¿cómo están ustedes? Otro programa más en Luchadictos TV. En mis frencitos allá en sus casitas que nos ven, en sus laptops, en sus celulares, donde quieran que nos vean. Pues hoy estoy de manteles largos porque estoy visitando un hermano, un amigo, un compañero de hace un chingo de años que nos vemos. Desde que estábamos morrito. Bueno, mi papá era compadre de grado de su papá, Mocho Cota. Y estamos hablando de mi queridísimo Tigre Cota, el hijo de Mocho Cota. ¿Cómo estás, carnalito? Bien, bien. Un saludo a toda la raza, a todos los televidentes de Luchadictos. De Luchadictos, un abrazo y aquí, bien pilas. Ay, aquí andamos. Entrevistas. En verdad que ando feliz porque... No hay luchas, pero entrevistas. En verdad que ando feliz porque hace un montón de tiempo que no lo veía a mi Tigre Cota. Estábamos atrás de cámara recordando viejos tiempos, bien viejas anécdotas. Unas muy fuertes, otras chuscas, otras más fuertes y chuscas juntas. ¿Cómo estás ahorita en esta pandemia, mi querido pues, Tigre? Yo creo que igual que todos, pues aguantando la crisis, cuidándonos mucho, más que nada, y pues tratando de salir adelante, ¿no? Así es, todos, ahora sí que está fuerte el asunto, ¿verdad? Muy fuerte, ha estado muy fuerte, muy, muy duro. Ahora sí nos pegó duro, cachete con el piso. Sí, me cae. Mi Tigre, pues empecemos desde el comienzo. Tú eres el hijo de una gran leyenda, de un luchadorazo que yo quiero mucho, que fue también mi maestro en Arena México, el Mocho Cota, que es un señorón de la lucha libre, en paz descanse, que ya falleció. ¿Cómo te enteraste cuando estabas chiquito que era tu papá en Mocho Cota? Bueno, nosotros, gracias a Dios, toda la vida, a nosotros nunca nos ocultaron quién fue nuestro papá, siempre, pues, aparte que nunca usó máscara, ¿no? Sí. Siempre supimos quién fue él. Al contrario, sufrimos mucho, ahora como le dicen, bullying, ¿no? Cuando sí. Estábamos chicos en la escuela por ser hijos del Mocho Cota, que todo el mundo lo sabía. Entonces, pues, sí fue algo tanto pesado en la escuela haber sido. Pero no, sí toda la vida supimos que éramos hijos del gran Mocho Cota. Del gran Mocho Cota. Hoy estamos platicando atrás de cámaras las anécdotas que pasamos. Nos iniciamos los dos juntos casi en Arena México, sí, ¿no? Sí, en Arena México. ¿Te acuerdas cuando estábamos chicos teníamos un grupo de los cibernéticos? Cibernéticos, sí. Estaba Mano Negra, estaba Mocho Cota, el Cato, Extreme. Mi hermano. Tu hermano, en paz descanse también.
¿Quién más estaba? Los nietos de Santos, los sobrinos de Santos, Rocket 1, Rocket 2, Axel, nieto del Santo. No, he dicho, ¿qué recuerdos, hijo de qué? El hijo del reo, el hijo de Babyface, Averno. De hecho, estábamos los juniors, los que eran verdaderamente juniors. Ahorita ya ni uno hay. No, sí, antes era pura sangre de Castilla. Sí, pura sangre. De hecho, no entraba nadie que no fuera ajeno a lo que era la familia luchística de antes, porque antes éramos una gran familia, ¿no? De hecho, no entraban juniors que no fueran juniors, que no fueran de sangre, ¿no? Sí. Antes era era por dinastía, ahí era por sangre. La crema y nata. Gladiador. Sangre de gladiador, exactamente. Sí. Oye, mi tigre, y bueno, después de que conociste a tu papá, que supiste que eras luchador, ¿cómo te adentraste a este mundo de la lucha? ¿Cómo iniciaste? Nunca me imaginé, fíjate, nunca yo pensé que quise, nunca quise yo ser luchador, no me nacía. Ajá. De hecho, a mí me preguntabas que si yo iba a ser luchador, yo siempre les decía que no, que iba a ser cualquier otra cosa menos luchador, pero pues, circunstancias de la vida que te llevan a, te ponen a donde, como dice uno propone y Dios dispone. Llega el diablo y lo descompone. Sí. ¿No? ¿Y tu hermano fue primero luchador que tú? No, empezamos juntos. Empezaron juntos. Llegamos juntos ahí a la Arena México, empezamos a entrenar. Todavía nuestros primeros maromas fueron con el señor, el gran profe Salamanca. Salamanca, ¿cómo no? Un gran señorón ahí, todavía me acuerdo que fueron nuestros primeros maromas. Después entrenábamos mucho con Colombo, se subían muchos a entrenar ahí. Después nuestro profesor, el gran señor Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz, un saludo, también, si nos está viendo. Un saludazo al señor también, Rodolfo Ruiz. Tuvimos una serie de maestros que nos ponían ahí en México que nos pudieron como piedras hermosas, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Tú entraste luego a entrenar a la Arena México? ¿O estuviste anteriormente en otra empresa o entrenando en otra? No, fue mi primera escuela, fue la Arena México. Ahí fue donde yo... Mi escuela fue en la Arena México. Y ya posteriormente, pues ya se dieron luchas en las cuales, qué luchas, con Rencor Latino, con Doctor O'Gorman, que era Doctor X. El Doctor O'Gorman, que paz descanse. Hombre, una serie de gladiadores con el Manu Negra Junior. Manu Negra Junior, todo El Averno, que en esos tiempos era Rencor Latino. Ajá, sí. Hombre. Oye, y cuéntame. El Oriental. El Oriental también. También. Se ve jovencito, pero no, ya tiene sus años. El Oriental. Oye, Carlito, ¿y cómo fue? ¿Te acuerdas del enemigo público? También el enemigo público, ¿cómo no? Ya falleció, ¿no? No sé. Sabe, hace un montón que ya no los vemos. Oye, Carlito, y entrenando, ¿iba a verte tu papá en Mocho Cota a entrenar? ¿Te acuerdas cuando entrenábamos que todo el tiempo estaban ellos ahí a un lado, en las pesas? Y todo el tiempo me acuerdo que teníamos el ojo encima de todos, estábamos nosotros en el ring y siempre estaban ahí un Atlantis, no sé, un Emilio Charles, un Mocho Cota. Siempre estaba alguien ahí entrenando echándonos el ojo, y me acuerdo que nomás la regábamos tantito y de volar para dar el grito desde allá, ¿no? ¿Tu papá te entrenó alguna vez? Nunca nos quiso entrenar, él siempre prefirió que aprendiéramos por fuera y después que nosotros supiéramos, él iba a ser como nuestro examen, ¿no? Final, okay. para saber si nosotros ya estamos preparados para subir a un ring. ¿Cuánto tiempo estuviste en la México? Fue mucho tiempo, entrené alrededor de 4 o 5 años para poder debutar. Yo creo que llegué a los 14, 15 años, debuté a los 17, 18 años. 18 años. Y pues también estaba tu hermano, entonces también entrenando. Mi hermano Armando Saiku. Sí, de hecho luchamos muchas veces en contra de su hermano, mi tigre, yo y Mano Negra o Cato, siempre andamos en bola todos, sí, echando despapalle de todos lados. Oye, mi tigre, y ya después de que estuviste en ese tiempo en la México, ¿cuándo se dio la ruptura o cuándo se dio que te separaras de la Arena México? Bueno, hubo un tiempo que nosotros nos tuvimos que ir para regresar para... Pues nosotros somos del estado de Sonora. Nogales. Nogales, un saludo para mi tierra. Toda la raza de Nogales. Toda la raza de Nogales, un saludote. Nos tuvimos que regresar a Nogales y por problemas familiares nos tuvimos que quedar un tiempo allá. Cuando regresamos, decidimos regresar otra vez para México para retomar nuestra carrera. Ajá. Volvimos a la Arena México, pero ya había...
otros chavos ya que se creían las reinas de ahí de... ¿Hechos de, a mano? Sí, se creían hechos a mano. Las Barbies, les decía yo. Ah, ya. Era completamente diferente a lo que yo había dejado cuando yo cuando regresamos a la Arena de México. Yo estaba viendo de niños guapitos. Y nos quisieron poner las cosas muy difíciles. Entonces, nos dieron la oportunidad de retomar nuestra carrera, pero nos dijeron que teníamos que volver a empezar de cero y nos mandaron a entrenar. Voy a decir, no, pues, nos mandaron a entrenar a la Arena Coliseo con Satánico. Entonces ahí creo que ya había gente también que no había, todo el tiempo que nos estuvimos lejos, había gente que no, nunca había progresado, nunca no, habían avanzado de verdad. Sí. Gente amargada, frustrada. Entonces, que ya nos conocían incluso, que vieron que nosotros ahí nacimos. Ahí nacimos, sí, exactamente. Cuando ellos... terminamos de entrenar, sí. Tomaron la decisión de volver, de bautizarme. A mí, que yo había nacido ahí. Entonces, en su ego de bautizos y de que no dejarte avanzar, me lastimaron mi rodilla. Me lastimaron mi rodilla, se me zafó mi rodilla y el encargado de ahí, pues lo único que hizo fue reírse y decir que ay, ahora que venga Mochito no nos la vamos a acabar, cuando pues no se me hacía ni necesario, sí. Y ni justo tampoco, porque yo soy una persona que no era una persona que yo iba llegando, era una persona que yo ya había nacido ahí, que nos habíamos ido un tiempo y habíamos regresado, había sido otra cosa, pero entonces eso, hasta la fecha sufro de eso, hasta la fecha yo caminando se me zafa la rodilla desde ese bautizo. Se me dieron ustedes, ¿sabe qué? Desgraciados. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Entonces, creo que quisieron algo así, pero pues ya vieron que no fue, yo me salí de ahí llorando, de impotencia, porque ves que cómo se burlan, cómo... Sí. Y mucha gente que te conoce, que saben que ahí naciste, que tampoco no dicen nada, pues sí me llené como de, no de amargura, pero sí de como de rencor a ciertas personas. Y de demostrar de que no, yo nací ahí, tengo el sello de ahí, pero sí. Tampoco no por estar ahí no puede hacer dejar de ser luchador, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues creo que demostré que el perico donde quieres verte, ¿me entiendes? Sabiendo lo que viene se aprende, nunca se olvide, y si lo pones en práctica, pues donde quiera que vayas lo vas a lograr. Exactamente, no, y aparte que siempre los juniors siempre tuvimos buenas bases, muy buenas bases, mejores que las que tienen ahorita los nuevos. Pues creo que más, ¿no? Que nada porque lo traemos en la sangre ya, ¿no? Yo creo que necesitas nacer con eso en la sangre, porque es muy difícil que se te dé buscándolo sin haber tenido dinastía de gladiadores o de guerreros. Exacto. Como nosotros que nacimos de, bueno, así que de sangre de Castilla, ¿no? De hecho hay mucha gente que no sabe lo que hay atrás de bambalinas, lo que hay atrás del entrenamiento de una empresa, de meterte a una empresa, qué consecuencias hay, todo esto. Mucha gente dice, ay, ¿por qué no te metes a la AAA? ¿Por qué no te metes a la México? ¿Por qué no te metes a Naucalpan? Pero se necesitan, hay muchas... creo que necesitas mucha... Para tomar ciertos caminos necesitas de mucho, aparte de valor, ciertas, pues... Y luchar con las envidias, ¿no? Que es lo principal. Yo creo que la lucha sigue siendo la misma. Yo creo que lo único que lo marca las fronteras son las empresas, pero creo que todos los luchadores somos los mismos. Vamos donde vayamos, nos vamos a topar a los mismos y no cambia nada. Simplemente y lo que más marca fronteras entre luchadores creo que son las empresas, pero creo que somos los mismos todos. Exactamente. Y después de que ya te diste cuenta que ya no era lo mismo en la Arena México, que dijiste, sabes que ya yo me harté y yo, la lastimada de la rodilla, de ahí te decidiste separar o iniciaste el camino en independientes. Pues estuve un tiempo fuera por lo de la lesión de que tuve de la rodilla. Estuve un tiempo, cuando regresé, pues se me dio la oportunidad ahora en mi casa AAA, donde siempre he tenido la camiseta bien puesta, donde ahora sí que inicié y brillé como luchador. Claro. Pues fue en la empresa que me dio la oportunidad AAA. De hecho, estás con el proyecto de los... Sí, el concepto del poder del norte. Es una tercia que pues ahora sí que viene pisando fuerte, venimos con todo, arrasando. Y ahorita que se pase la pandemia, van a arrasar más fuerte. Con el favor de Dios, no hemos dejado de quitar el dedo del renglón, seguimos siendo los mismos, al contrario, venimos más fuertes, con más ganas, con más injundios, ahora sí que como perros amarrados, ¿no? Sí. Cuando tienen un perro amarrado por 2-3 años, así estamos, con esperando que nos suelten la cadena
para pues, salir a lo que estamos hechos, ¿no? A tirar chingazos, ahora sí que... Exactamente. Ahora no es porque está aquí mi tigre, que lo conozco desde hace años, pero o sea, a mí se me ha hecho uno de los luchadores más duros y más fuertes, y que tiene unas bases y unas tablas muy, muy bien definidas. Y aparte, pues, hijo de Mocho Cota, pero él ha brillado por su luz propia también, porque, pero, ¿no? Es lo que me da mucho orgullo, y ahorita que tengo la oportunidad de decirlo, es demostrarle a mucha gente que la lucha libre no son cuerpos bonitos, no son gente grande, la lucha libre es conocimiento, porque siempre yo he dejado claro que a pesar, he sido muy criticado mucho por ser una persona delgada, delgada porque el entrenamiento, tú sabes muy bien que el entrenamiento de la lucha es muy desgastante, claro. El entrenamiento es más duro que una lucha misma, entonces yo nunca he dejado de entrenar, siempre he estado al 100 en el ring, y pero he demostrado y he rompido barreras demostrándoles que la lucha no son físicos, claro. La lucha es conocimiento. Es conocimiento y pues demostrar la sangre que tiene uno de guerrero, ¿no? Y lo he demostrado bien, porque a mí, pues tú te diste cuenta cuando nosotros empezamos las buenas bases que nos inculcaron desde un principio fue la lucha olímpica, ¿no? Siempre. Tener esas buenas bases y nosotros, pues gracias a Dios, las tenemos. ¿Sabes que me acuerdo mucho cuando luchamos tú y yo? En la Coliseo, que me fregué la rodilla. ¿Te acuerdas que está grabado? Sí, está grabado. De hecho, ahí les voy a poner un video. De hecho, en la tercera, tú me aventaste una plancha y yo con la rodilla rota, casi los ligamentos salidos. O sea, eran luchas, a lo que quiero llegar, eran luchas muy fuertes antes. Y oye, mi tigre, y. Era mucho compromiso. Mucho más que compromiso. Nada, exactamente. Luchar en una arena Coliseo, en una arena México, aunque. La lucha primera. La primera lucha en la Arena México, en la Arena Coliseo, es la de más peso, porque es la que tiene que abrir un cartel de estrellas, ¿me entiendes? Entonces recae todo el peso sobre la primera lucha. Yo creo que la más difícil es la primera lucha en esas arenas que eran arenas de gente conocedora, gente que iba a ver lucha de verdad, que te exigía de verdad lucha libre. Oye, mi tigre, ¿y tú cómo te llevabas con mi queridísimo Mocho Cota, con tu papá? Pero permítame, antes que nada, mucha gente me ha preguntado cómo obtener esta preciosa máscara. Para todos los coleccionistas y todos los aficionados y los que son fans de Kung Fu, te voy a informar de cómo puedes obtener la máscara y la playera oficial, pero antes, checa este video. Pues mis amigos de Luchadictos, ¿cómo ven la máscara más bella de la lucha libre? Cualquier máscara que tú hayas visto en cualquier programa se te puede mandar y te damos los costos y los datos por medio de correo electrónico, que aquí lo voy a dejar exactamente aquí. Está el correo electrónico en el cual tú te puedes comunicar o me puedes mandar un mensaje y yo mismo te contesto. La máscara se te manda firmada, autografiada, con foto o video dedicándola. También tengo las playeras oficiales de Kung Fu, que tengo dos diseños diferentes, como puedes ver en los videos. Uno es el diseño de mi padre, que sale con máscara y sin máscara, y el otro es diseño de Kung Fu Junior, 100% algodón. Tengo todas las tallas, chica, mediana, grande y extra grande, así que no te quedes sin tu máscara, por favor. Una de las máscaras más bellas de la lucha libre, no la puedes dejar de tener en tu vitrina. Cuídate, soy tu amigo Kung Fu Junior y esto es Luchadictos TV. Pues como las preguntas de ese, tú mirabas que era más que padre, era un amigo para todos nosotros. Sí. ¿Cuántos consejos no nos daba? ¿Cuántas veces no nos dijo que nos portáramos bien? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuántas anécdotas grandes pasábamos junto con ellos, junto con tu papá también?
cuando nos íbamos a la, todas las plazas del Estado de México, de a Topan, todas esas partes, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de tu mamá? Pues la señora que me dio la vida, los recuerdos más hermosos de mi vida, mi primer amor, señora madre. ¿Fue un apoyo muy fuerte para ti? Mucho, siempre nos apoyó en la carrera, en la decisión que nosotros tomáramos, a pesar de que fuimos unos hijos ingobernables, siempre estuvo atrás de nosotros toda la vida hasta el último momento. Sí, no, de hecho yo conocí a la señora, una linda señora, en verdad, mi madre también la conoció. O sea, eran comadres, de hecho, éramos una familia, y vivíamos exactamente en la misma colonia, que es la colonia Guerrero. Exactamente, vivíamos en todo el barrio de la Guerrero. Y oye, mi tigre, y también tenías pues un hermano que es luchador que se llamaba Psycho, pero el primer nombre de tu hermano, ¿cuál fue? Mocho Cota. Él era el Mocho Cota Junior. Yo sí siempre estuve como Tigre Cota. Okay. Luchaba como Tigre Cota en el México desde chavito. Pues fue una anécdota muy, muy, muy grande porque decían que yo me parecía más a Cato Cunli que a mi papá. Por eso me pusieron el Tigre. El Tigre. Tigre. Se me fue Tigre Cota, que por cierto el que me lo puso fue Güerito Rangel, en paz descanse. En paz descanse, ¿no? Sí. Fue el que me apodaba, porque era el que le daba carrera a mi papá. Entonces yo luchaba como Tigre, pero ya después cuando llegué yo a AAA, anduve un tiempo como Tigre Cota, igual en un concepto que fue el Poder del Norte, después vino la milicia. ¿Iniciaste sin AAA? Sí, y después volvimos otra vez al Poder del Norte, pero ya fueron cosas de empresas de utilizar el nombre de... Pues mi hermano también ya después, cuando él utilizaba el nombre de Psycho, que decidió taparse, dejó... Él me dijo una vez aquí, no me cité, y me dijo, ¿sabes qué, carnal? Ahora te dejo de a ti la bronca de mi papá, ¿no? Tú eres el que vas a correr con esa bronca. Okay. Y fue cuando yo empecé con el nombre de... Y fue cuando se puso Psycho. Más bien el hijo del Mocho Cota, ¿no? Porque el Mocho Cota Junior, pues hasta la fecha, donde quiera que estén, sigue siendo él. Exactamente, así es. Y y pues también, también aparte de tu hermano, tienes una hermana. Ella no le gustó la lucha, ¿no? Le gusta verla y le gusta apoyarme todo el tiempo que salgo en la televisión. A veces que ni cuenta, ¿no? Y ella es la que me habla, ¿sabes qué, hermano? Estás en la tele y todo eso. Un saludo a mi hermana Yara. También. Hasta Nogales. Hasta Nogales. Metiéndonos un poquito más en la familia, el soportar unas pérdidas siempre es muy fuerte, es algo que te queda como cicatriz y nunca sana. Mi Mocho Cota, en paz descanse, cuando supimos que fue una caída la que tuvo mi Mocho en la escalera. Que falleció. Bueno, eso es lo que se maneja, ¿no? Pero pues ya ves que muchas veces, pues ya tantos golpes, secuelas de la misma carrera que nosotros mismos escogimos, sí, que amamos. Y que siempre lo vamos a ver así, ¿no? Creo que pues fueron secuelas. Yo creo que la caída esa fue nomás el detonante, ¿no? De todas las secuelas. Pero tú tuviste, ahora sí que tú tuviste un golpe muy fuerte y fue en menos de un año, ¿verdad? Me parece. Fue en mi familia casi, en un año, porque pues murió mi hermano. Todos lo saben, él falleció también aquí en la Ciudad de México. A los 6 meses fallece mi papá. Okay. Y después a los 8 meses mi mamá. Fallecen los tres. Sí, fallecen los casi tres. Casi de la mano. Ajá. Uno se llevó al otro. En su momento, sí te afecta en todos los sentidos, porque pues son tus seres queridos, son las personas que te dieron la vida, que te dieron crecer, que te guiaron en la vida. Claro. Mi hermano, que siempre... pues era mi ahora sí que me acopla, mi mejor amigo, siempre estaba atrás de mí, siempre me cuidaba, siempre miraba por mí, es por todos los lados, ¿me entiendes? Pero la lucha libre en su momento fue una gran medicina, fue una gran terapia para mí, fue lo que me sacó adelante de ese gran vacío que yo había caído, porque fueron tres pilares muy grandes de una familia, tus padres y tu hermano el más grande. Quedamos nomás yo y mi hermana, pues ha sido muy difícil hasta la fecha, pero la lucha libre fue una gran terapia y fue una medicina para... De hecho, la lucha libre te sacó de todo esto. De todo eso. Exactamente. ¿Qué consejos recuerdas de tu papá? Que de ahorita,
ya cuando pasan las cosas, pues estás en shock por la pérdida, pero ya conforme va pasando tiempo, te dices, ay, me acuerdo de esto, de mi padre, esto me dijo, esto me enseñó. Pues me acuerdo de muchos consejos, me acuerdo, pues, todos los días te daban un consejo antes de salir de tu casa, cuando llegabas, todo el tiempo, pero sí me acuerdo mucho de que él nos inculcaba que todo lo hiciéramos con el corazón y de amar a la vida y siempre tener los pies en la tierra y ser más que nada humilde. ¿Era duro? No, en su momento uno, como todo el tiempo, como todos los hijos, la riega uno, sí. Tienen que ser, meterte en mano dura, pero no, él no era una persona, creo que la más fuerte era mi mamá. Era más fuerte, de carácter más fuerte. ¿Alguna anécdota que tú recuerdas cuando estábamos en la Arena México? ¿Alguna cosa chusca que tú recuerdas? Pues sí, cuando entrenábamos mucho, ¿te acuerdas que cuando aprendíamos a hacer mortales que pegábamos en el techo? El techo, sí. En el techo del gimnasio, y estaban los tenis de todos nosotros marcados en el techo de la, de la que caíamos de cabeza, pero nos levantamos y nos volvíamos a subir la cuerda y nos volvíamos a aventar. Recuerdo mucho los entrenamientos, cómo olvidarlos, cuando corríamos con Rodolfo, con el señor Rodolfo Ruiz, que nos subió el señor a correr arriba de la Arena México, le dábamos como 6, 7 vueltas y aparte las de escaleras y luego las escaleras de brinquito. No. Eran duros entrenamientos. Y eso era del diario. Sí. Era del diario, estábamos bien, muy preparados para todo. ¿Y qué sigue para Mucho Cota? Pues muchas cosas, creo que esto apenas va empezando. Creo que tenemos todavía mucho que dar, mucho que seguir buscando. Creo que vienen cosas buenas para Mucho Cota Junior y el Poder del Norte. ¿Cuántos años de luchador ya? Puta, pues ¿cuántos? Tú dime, como 20. 20 como 20, sí. Creo que sí me aguanto otros 20 más, chingos. Sí, no, pues yo no creo que es más, unos 25, ¿no? 25, 23, 25 años. ¿Has pensado alguna vez en el retiro? No, yo pienso que eso ya Dios lo dirá, ¿no? Dios, exactamente. Uno, ¿para qué piensen cosas? Mejor uno echarle ganas, mientras uno pueda, mientras estemos completos, yo creo que eso Dios lo dirá. Yo en el retiro no pienso jamás. Yo nunca pienso en rendirme. Okay. Yo siempre pienso en seguir adelante, seguir mientras yo me sienta bien, me pueda mover, movía bien arriba del ring y luego siguen echando chingadas. Exactamente, no queda de otra, siempre para adelante, como digo yo. Carnito, siempre a mis entrevistados siempre les hago dos preguntas muy importantes para que la gente sepa y conozca un poco más de ti. ¿Cuál ha sido tu mejor éxito en la vida, tanto profesional como personal? Mi mayor éxito en la vida... Que tú digas, me enorgullezco de esto y esto, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Yo creo que cuando debuté como luchador, algo inolvidable, y las otras cuando he entrado en funciones grandes en arenas como Arena Ciudad de México, Arena México, Arena Monterrey, la Monumental de Monterrey, arenas de 20,000+ personas que las he visto llenas, ha sido algo impresionante y cosas inolvidables para mí. ¿Y en lo personal? En lo personal, yo creo que cuando tuve a mis hijos... Que ya eres abuelo, estás con... de primera nieta, está joven porque somos de la misma edad, casi. Yo estoy más joven que él. ¡Mira! ¡Es más viejo! Para los luchadictos que quieran, no sé, algún producto tuyo, algún souvenir, algo que... Pues ahorita yo creo que apenas vamos empezando con todo esto de la pandemia, vamos a empezar otra vez de ceros, Tuve un fracaso muy fuerte con esto de la pandemia. Como persona pierdes todo, pierdes el trabajo, pues pierdes todas amistades, se te va todo. Pero creo que por un lado estuvo bien, me di cuenta quiénes son los perdedores. Los que están ahí, los que no están ahí. Los que se fueron, pues que Dios los bendiga, pero fue muy duro porque aparte, cuando tú pasó lo de mis papás, pues mi medicina y lo que me sacaba de todo eso era la lucha libre, pero en esos momentos ni lucha ni nada. Ahora sí que todo por el piso, pero vamos a empezar. Y ahí están pendientes de mis redes sociales. Ahí estaremos Alejandro Cota. En Facebook es lo único que estamos manejando ahorita, pero está la página del Poder del Norte. Y aquí ahí vamos a poner las camisetas otra vez, las gorras del 420, con las que empezamos.
y las camisetas y lo que vaya saliendo de producto, chalecos, todo. Chalecos, todos. ¡Balas! ¡Balas! ¡De salva, de salva! No, pues, muchas gracias, mi tigre, por esta entrevista. Gracias a ti por venir y te agradezco mucho. Y darme este, y pues él es el hijo de Mocho Cota. Mocho Cota Junior, el Tigre Cota, un luchador que es muy completo, que ya tiene muchos años en este mundo de la lucha libre, y pues vamos a seguir entrevistando a los compañeros que en verdad den un mensaje para ustedes, las nuevas generaciones de este bello deporte que es la lucha libre mexicana. Mis amigos de Lucha Adictos TV, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y él es Tigre Cota, de puro pinche poder del norte. ¡Ay, papá!